estos momentos tengo el agrado y el placer de presentar a un colega, exfutbolista y actual colega, Rubén El Mago Capria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saluda Marcos Dávila, mi nombre. Hola Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, antes que nada agradecerte por atendernos y brindarnos estos minutos y preguntarte, se viene un nuevo clásico Avellaneda, tuviste vos la oportunidad de disputarlo. Bueno, días previos, ¿cómo vivís vos? ¿Cómo lo vive un jugador estando jugando para Independiente o Racing? ¿Cómo se vive en estas horas previas a un clásico tan importante como lo es? Mira, depende las edades y depende las situaciones de cada equipo, pero a la hora de la verdad es dispar, digamos, tiene que ver mucho cómo siente cada uno el fútbol. Personalmente lo vivía con mucha tranquilidad, siempre creo que la verdad en serio empieza a la hora que empieza a rodar la pelota. Después, toda la previa a veces te puede poner un tanto nervioso, depende la experiencia que tengas anteriormente a cada partido, a cada etapa que vivís en el fútbol, pero creo que cada vez como que hay demasiado cotillón alrededor de los partidos y eso hace que uno no se pueda desprender demasiado de eso y a veces llegan con una carga que termina perjudicando el juego. Normalmente los clásicos de Argentina están jugándose cada vez peor, por esa tensión del no perder impide que el futbolista tenga la tranquilidad para poder jugar el partido a ganarlo, a buscar la inspiración, y esta cosa de vida o muerte que se ha instalado en nuestro fútbol conspira claramente contra el juego de todos los clásicos de Argentina. Y te consulto entonces, sabiendo cómo viene Racing, este equipo de Zielinski, ¿cómo venís vos notando el juego desde la llegada, donde se ve un poco mejor de tácticamente ordenado, pero sin resultados, sin efectividad dentro de la cancha? ¿Vos cómo venís viendo a este Racing de Zielinski? Mira, yo creo que tiene potencial para jugar muy bien al fútbol. Por momentos se ha tomado alguna determinación como para proteger cierto resultado parcial y le terminó jugando una mala pasada. Yo creo que eso a la larga el fútbol te castiga. Creo que Racing tiene un buen plantel, tiene buenos futbolistas que bueno, que pueden desplegar un muy buen juego. De hecho, Independiente también está en una linda búsqueda con Gaby Milito, con la intención de dominar el juego, de poner condiciones. No se le ha dado el paso final del fútbol, que es la eficacia y que termina definiendo y marcando el compás de todo. Pero bueno, son dos equipos que tienen buenos jugadores. Entonces, teniendo buenos futbolistas, creo que esa es la ilusión que te genera el hecho de decir, bueno, ojalá veamos un buen partido más allá de quien gane. ¿Y cómo juega esto de el rival Independiente, sabiendo que la gente está muy muy impaciente con los jugadores, con el técnico, y no quiero decir que corre peligro, pero a lo que me refiero es que la gente también está perdiendo la paciencia para con el equipo? ¿Cómo afecta esto desde el otro lado, sabiendo que de ganar podés generar una gran difícil situación de poder levantar de enfrente? No, mira, yo creo que la paciencia la perdió el fútbol argentino hace mucho tiempo. El hincha de fútbol argentino no tiene paciencia para nada. Es todo urgencia. Entonces, nadie tiene garantías de nada en cuanto a eso. Si uno va a jugar al compás de la gente, estás muerto. Yo creo que cada equipo debe hacer su juego y debe creer y tener la convicción de hacer su juego. Si vos todo el tiempo vas a jugar al ritmo que quiere la gente, te chocaría los carteles. Como se trata de contagiar nuestro fútbol, lamentablemente se ha despreciado demasiado el juego. Bueno, y tenemos las consecuencias de estos partidos que son casi todos de fervor y de poca claridad, salvo algunos equipos que vale la pena rescatarlo, ¿no? Pero después, a la hora de los clásicos, casi todos los clásicos del fútbol argentino tienen un tinte más de guerra que de juego. Entonces, eso creo que perjudica las buenas jugadas, a los buenos futbolistas. Casi todo el mundo se apoya mucho más en el fervor que en el talento, y bueno, este es lo que nos va pasando. Después, los dos equipos están con ciertas urgencias. En cuanto a Gaby, ese resultado no aparece, que hay gente que le reconoce mejoría en su juego, y el caso de Zielinski, que
esas determinaciones de proteger cierta cosa parcial le terminó jugando en contra y está siendo criticado por eso también. Entonces, en el fútbol argentino a cada minuto te jugás algo importante, así que ojalá salga un buen partido y sobre todo que no haya ningún problema en las adyacencias de la cancha y que termine siendo un partido de fútbol como debe ser. Estuvo el otro día Facundo Saba en tu programa, en la llave de gol, sí, en Fox Sports, sí. Y te consulto, entonces te pregunto, vos, ¿qué pensás de no sé si comparándolo, si uno mejor o el otro peor, pero hablo del juego, ¿vos crees que de continuar Facundo Saba quizás podría haber levantado la situación o crees que sí, se fue claramente, mal? Claramente. Lo que pasa es que acá es muy difícil, o sea, hay un sector de fútbol, de perfil de entrenadores y de estilos que están mucho más, tienen mucha menos paciencia. Todo el medio periodístico, la dirigencia. Yo creo que se cometieron ciertas injusticias con el Colo que por uno o dos partidos empezaron a hablar de la teoría del falso equilibrio, que hablan del equilibrio como si el equilibrio apareciera cuando a vos se te antoja, sino que yo creo que ese equilibrio aparece cuando vos manejás bien la pelota, cuando atacás bien. Si no atacás bien, no defendés bien, y viceversa. El fútbol es muy colectivo, o sea, todo tiene que ver con todo, y medio lo expusieron públicamente. No me gustó el manejo que tuvieron con el Colo Saba, y me pareció demasiado prematuro toda ese diagnóstico definitivo, ¿no? Pero bueno, ojalá que el equipo juegue bien y en el fondo, que es lo único que a mí me importa, a la hora de ver un partido, que un equipo funcione, que se asocie, que hagan una buena jugada. Yo creo que el fútbol estético está totalmente emparentado con la efectividad, entonces comparar la estética del juego con la eficacia es una pavada que se instaló en Argentina hace muchos años, y hay miles de equipos que te demuestran que el que mejor juega es el que más gana. Perfecto, Rubén. Por otro lado, se juega Peñarol Nacional este fin de semana en Uruguay. Sí. Vos estuviste, sí, también jugando en Peñarol, y te quería consultar. Sí, privilegio. Sí, muy buen privilegio, me parece. Yo también tengo familia uruguaya y un clásico muy atrapante. Y te consulta vos, ¿qué sensaciones te dejó este clásico y el haber podido presenciar partidos en Uruguay también, ¿no? Que se vive casi, sí, como acá. La pasé muy bien, la verdad, la pasé muy bien. Sinceramente, es un país que si uno va y hace su trabajo bien, parte humana bien, eso es valioso y yo termina siendo muy reconocido por eso. Y la verdad que lo disfruté mucho, fue mi último año de fútbol. La verdad que sinceramente fue mi último año de fútbol y fue una hermosa experiencia el paso por semejante club con esa historia y con gente sensacional. Sinceramente hoy tengo todavía vínculos con ellos, con mucho de lo que compartí todo ese año en Peñarol 2006-2007, y sinceramente lo valoro mucho, porque más allá de no haber salido campeón, siempre cuando te reconocen, sobre todo cuando no salís campeón, como la gente de Racing, que me pasa que me brindan su cariño, y yo creo que por eso digo que hay algo más, que no es solo salir campeón. Entonces ahí son las cosas estas que valoro y valoro muchísimo. Excelente, Rubén, te agradecemos por la comunicación, por estos minutos brindados, te deseo lo mejor y buen fin de semana, muchas gracias. Un abrazo a ustedes, muchas gracias por llamar. Gracias, buenas tardes. Muy bien, entonces, señores.